Esto fue todo lo que sucedió en la fiesta del viernes inspirada en vampiros. Quédate hasta el final porque estuvo de infarto. Esta vez la fiesta la hicieron con la temática de vampiros, es por ello que los famosos lucieron sus mejores disfraces para disfrutar de la noche que vino cargada de una comida muy suculenta. El rey grupero se sintió muy nostálgico en la fiesta, ya que está muy cerca de la eliminación y quiso dar unas palabras como agradecimiento de todo lo que se ha vivido dentro de la competencia. Güey, no vamos a volver a vivir esto. Yo quiero decirles una cosa, que estoy bien contento de haberlos conocido a cada uno, de verdad. Se acerca ya la eliminación, se acerca todo el rollo, pero sí es bien importante que quedar muy bien con todos. Sin duda alguna, el rey grupero se le ha visto un cambio muy notorio todos estos días, por lo que Patty Navidad lo felicita y le dice que por qué, si es tan simpático, qué necesidad tenía de mostrar ese lado tan feo que estaba llevando, lleno de divisiones y cizañas, por lo que él le reconoce que sí, que se estaba portando mal, pero que ya se reivindicó y hacen las paces de nuevo. ¿Por qué tú puedes ser tan simpático, agradable, divertido? ¿Por qué te esfuerzas en lo contrario? Cuando entré como que se me complicó todo más que a todos, ¿no? Y la jefa ya quiere que Arturo Carmona y Dania Méndez se den ese beso que todos estamos esperando, por lo que Patty Navidad quiere ayudar un poco y le dice a Arturo que se aviente rápido porque va muy lento. Pues bueno, ya no le pidas permiso ni le digas hazlo. No, ya fuiste caballero, ahora agárrala y... En la fiesta estuvieron hablando que hay una tercera pareja dentro de la casa y todos quedamos sorprendidos cuando dijeron que era entre Rey Grupero y Aileen Mujica, por lo que Aleida le dice que nada que ver, pero fue tanta su intriga que quedó con las dudas y al día siguiente no se aguantó y le preguntó a la misma Aileen. ¿Así quién va a ser la tercera pareja? Yes. Rey y Aileen. Sí, ¿verdad? Nah. Sí, está medio romano ahí. Te firmo que no. No creo, pero podría ser. Podría Yo también he notado. Ayer como que me escuché que tú... ¿De Rey? ¡No, hombre! ¡Pero no, hombre! ¡Estás loca, no, hombre! El rey grupero le aconseja a Leida que vaya despacio con Pepe y que no se deje enrollar tan fácil, ya que él piensa que es una estrategia de Pepe y que como mujer va a perder más si se acuesta con él. ¿Y tú tienes muchas cosas que perder? Sí. Cogemos y todos hacemos. Pero pues, hay tiempo. Y el rey grupero no es el único que piensa eso, ya casi todos en la casa dicen que Pepe la está utilizando con ese romance ficticio. Es por ello que Juan Rivera también se sentó con ella y la aconsejó como si fuera su hija. Por lo que Aleida le respondió que ni loca va a tener sexo en la casa. Tengo un mes aquí y yo he evitado estar solo con cualquier mujer en cualquier tiempo. Si le va a doler a tu hijo, o sea, tú, ¿qué quiero que mi hijo vea o no? Llévatela calmada, hija. Y pues hacerlo aquí está bien cabrón. Pero ni de loca. Aleida le deja las cosas claras a Pepe, ya que él sintió que ella estaba molesta porque no salvó a su amiga Aileen. Es por ello que le dice que jamás se va a aprovechar de lo que están viviendo juntos para influenciarlo en sus decisiones. A ver, Pepe, yo te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho lo que tú hayas hecho. Sé que eres una persona madura y yo sé que jamás podré influir en tus decisiones porque tú traes tu propia estrategia. Ya al final de la fiesta, algunos habitantes estaban angustiados y había quedado comida para guardar un poco, ya que esta semana el presupuesto va a estar muy corto. Oye, nos sobró comida, ¿verdad, José? Un poquito. La vamos a tener complicadita. Por otro lado, Dania y Aleida, ya borrachas, comenzaron a hablar de sus romances y confiesan que se dejarán llevar hasta que se den las cosas. Yo no venía a buscar el amor. Yo tampoco. Porque obviamente a él sí le gusta eso. Y a ti también te gusta. Ha sido como muy atento conmigo y cariñoso. Y es guapo. Arturo Carmona aprovechó que ya tenía unos tragos encima para sacar a bailar a Dania, pero fue muy gracioso porque como bailarín es un excelente actor. Y sí bailo, pero me hago loco, compadre, me da pena a veces. Y la que también estaba pasadita de tragos era Aileen Mujica, que se moría de ganas por bailar también con Arturo y lo estaba buscando por toda la casa. Pero fue tan incómodo ese momento porque llegó hasta el patio, pero Dania estaba sentada sobre sus piernas, por lo que apenas vio llegar a Aileen, enseguida se paró y disimuló que tenía que meditar. Corazón. Ay, yo voy a meditar. Medito.
Arturo, en una plática con Pepe, cuenta que Aileen se molestó con él solo porque estaba ayudando a Dani a pedirle apoyo al público para que se quedara en la casa, por lo que ella enseguida le voltea los ojos. Además, ya se dio cuenta que ha estado muy cambiada con él. Brania, José, no sé quién más. Y estaban pidiendo apoyo. Y yo me metí. Sí, vamos. Y atrás estaba ahí. Y me hizo cara de... Chaguito, ahorita ya pasa y no me saluda. Y por último, Madison Anderson dice que ella lleva una máscara dentro de la casa, ya que hay veces que no quiere hablar con nadie o que quiere decirle sus verdades en la cara a todos, pero que se contiene porque sabe que la agarrarán en contra de ella. A veces no quiero hablar. Obligatoriamente tenemos que hablar con nuestros compañeros. Vivir en esta casa tiene que tener mucho control, aguantar sus palabras, de las cosas que una quiere decir realmente. Pero... Y a ti, ¿cuál fue el momento que mejor te gustó de esta fiesta vampiro? Déjalo saber en la cajita de comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día y al tanto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Nos vemos en un próximo video.